Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Aquí comienza el programa en vivo del Canal de Todos con todo lo que pasó este último fin de semana, este último sábado en el Autódromo de Avellaneda, donde corrieron las clases libres, la Copa Dama, la Rally de la Argentina, los cascos libres, la tracción trasera libre, la LCA. Todo, todo, todo lo vas a poder ver hoy en este programa. Reportajes a Jorge Suárez, campeón de la clase casco, Maggie Rivas, el primer puesto y campeona de la Copa Damas, Lanita Cabo de la Copa Damas, y además los festejos, los podios, todo lo que pasó este último sábado lo vas a tener hoy aquí en este programa. No perdamos más tiempo, salimos a pista, nos alineamos, largamos con cero de reacción y vayamos a clavar el tiempo aquí en el Paraíso de los Fierros, en el programa en vivo del Canal de Todos, que empieza así. ¡Con el dedo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, sí! ¡Felicidades, señores! ¡El aplauso para las damas! ¡Aquí están las copas! ¡Ahí están las copas! ¡Ahí arriba! ¡Hace la entrega a su papá! Vamos a ver ahora el compilado de la TDA Pro ganada por Adrián Piritore. Luego te vamos a compartir el podio y el festejo alocado de Alejandro Batelli, que fue su campeón de la clase. El campeonato fue para Adrián Piritore y el tercer puesto fue para Ricardo Sousa. Adelantado, Hércules. 7.93 marca Pintore por Pintore. Bien disputando ese tercer y cuarto puesto. Hacer un
Te vamos a compartir ahora el reportaje que le hicimos a Jorge Suárez, flamante campeón de la clase cascos. No te vayas, que falta un montón todavía. Falta la Copa Dama, la Rider Argentina, la tracción trasera libre. Pedimos disculpas a la clase LSA que no la pudimos filmar porque se me cayó la filmadora y se me rompió. Así que mil disculpas, no pudimos filmar. Voy a tratar de reparar la filmadora antes de que comience nuevamente el campeonato, así que bueno, mil disculpas a la LSA, tuvimos un accidente, se nos rompió la filmadora, así que no pudimos hacer nada, chicos, mil disculpas. Bueno, vayamos a ver ahora el reportaje a Jorge Suárez, después te vamos a compartir el compilado de la clase cascos y después te vamos a compartir también el podio de esta clase. Bueno, estamos con Jorge Suárez, flamante campeón de la clase casco. ¿Cómo estás, Jorgito? Me imagino que re emocionado. Muy contento, muy lindo. Esto lo estábamos buscando, todo el año buscamos esto. Aguantamos el récord hasta lo último. Bueno, que el campeonato se nos dio, porque ya veníamos todo el año vinimos corriendo. Bueno, se nos dio. Y gracias a vos también, a mucha gente, tengo que agradecer a mucha gente. De que me dio una mano, me ayudó y bueno, mi familia que siempre me apoya en todo esto, así que bueno. No sé qué más, no sé qué agradecerle a todos los tíos, tengo que agradecer a mi señora, a mis hijas, a mi hijo, a Fabricio que están todas, al Pelado Gallo, al Capero, al Topo Damián, no sé qué más, a Alpes Embrague, que siempre me dio una mano y siempre estuvo cuando lo necesité, estuvo. Hay mucha gente que tengo que agradecer, pero a él como él no. No me acuerdo de todo, como me dio ese Franco. Parte de la emoción. Franco de los tweets que me toca la computadora. Mucha gente, Nico Lardi, que siempre estuvo al lado, me ayudó, me guió. Mucha gente que quiero agradecer, que me dieron una mano y me ayudaron a salir. Así que campeonato, pero durísimo. Campeonato duro, récord duro, porque estaban todos ahí, estábamos todos ahí con Figueroa que estaban muy bien. Suerte se nos dio y bueno, quiero no sé cómo decirte, quiero festejar y bueno, y con mi hijo festejarlo y con el Pelado y con mucha gente, porque yo tengo mucha gente que me aprecia por ahora. El más campeón. Y a Avellaneda, a Willy, a los chicos de la largada, a todos, a Billy, a Seba, a vos, a Víctor, a todos los que están ahí, porque siempre la mejor onda, Nico, mucha gente que siempre ayuda, nos da una mano.
nos deja a veces, le rompo las pelotas que me dejen probar. A mucha gente. A Mariano. No sé, mucha gente. A Sergio. A Néstor, que siempre se portó bien con nosotros. A toda la banda de la confitería. Hay mucha gente que tengo que agradecer. Mucha gente. Pero te quedas con. Contento porque fue un campeonato bastante duro, hasta la última fecha no sí, sé. No, la última fecha para fue un tanque doble, sí, ¿no? Sí, un tanque doble, estábamos ahí. Estaba terrible. Y a vos también te quiero agradecer porque siempre me mandaron los videos, los subí y vos siempre estuviste también. Y me debes que vas a tener que ir al galpón, sí, que no me fuiste el otro día. Bueno, no se vio, ese día iba a ir justo cuando te fuiste a Rodrigo. Sí, así que vos. Pero no, no te quedaste tranquilo que vamos a ir. Sí. La semana que viene. Vamos a ir un día. Así que, bueno, le quiero mandar un saludo a todos, felices fiestas, feliz Navidad para todos, feliz año nuevo, que el año que viene sea mejor. Y bueno, y para el año que viene tenemos un proyecto nuevo que vamos a ver si nos pasamos a la LCA. Dejamos el casco y nos pasamos a la LCA. Así que bueno, vamos a ver, vamos a joderlo al pelado. Ya tenemos todo, tenemos motor, tenemos auto. Y ahora hay que joder en la LCA, a ver si nos dejan. Bueno. Así que bueno, te agradecemos, bueno, la visita, bueno, te digo sinceramente, bueno, tenemos el trabajo, nosotros nos vamos de acá y lo que hacemos acá es lo más fácil, porque venimos, filmamos, pero el baile lo tenemos en casa, editamos videos, yo ya sé. Es tremendo el yo trabajo. Ya sé la lucha que tenemos, porque hablamos mucho nosotros. Te digo sinceramente, viste que vamos de vez en cuando, pero sinceramente por falta de tiempo, vos sabés bien la persona que más apreciamos en el autor de nuestra voz, que vos nos apoyaste de cuando no nos conocíamos ni nosotros, y vos nos apoyaste desde el primer momento. Siempre te lo recalco porque algo que hay que hacer en la vida es ser agradecido con la persona que te da siempre una mano. Así que te debemos mucho. Y bueno, lo importante no es que estemos en el taller, lo importante es que para vos estemos acá. Gracias, bueno. Así que. Muchas gracias. Siempre gracias. Yo siempre te voy a dar una mano en lo que pueda, te voy a dar una mano, vos lo sabes, de corazón. Yo no te pido nada a cambio, ni vos tampoco. Y siempre te lo voy a dar de corazón, porque vos sos un buen tipo. Vos, tu hijo, me demostraron que sos una buena persona. Y sigan así, te van a ir lejos. Así que bueno. Bueno, felicitaciones por el nuevo campeonato. Es una alegría tremenda, bueno, en la forma que se dio, tan peleada hasta luna. Gracias. Sin un campeón con todas las reglas. Muchas gracias, Walter. Gracias. Continuamos con nuestro programa en vivo del Canal de Todos, con Jorge Suárez, campeón de la clase casco. Yo soy 76 de Trigueros por Pista 1. No lo puede creer. Yo soy 76
6,8. Y así hemos visto cómo Ezequiel Triguero se quedó con el primer puesto de la clase cascos. Felicitamos a Jorge Suárez por el campeonato, a Caballero por consagrarse subcampeón y a Diego Migliore por el tercer puesto. Vayamos a ver el podio de esta categoría. Tenemos a Suárez, el aplauso para el campeón. Soy Víctor Gambarte, hacemos mecánica en general y suspensión y preparamos para cuarto de milla, hacemos 6 cilindros y 4 cilindros y auspicio el canal de todo. Felicitamos a Maggie Rivas, flamante campeona de la Copa Damas, a Giselle Clemente por quedarse con el subcampeonato y a Florencia Fracaro por el tercer puesto. Vamos a compartirte ahora el reportaje que le hicimos a la campeona, a Maggie Rivas. Después te vamos a compartir cómo se definió esta apasionante categoría de damas. Una pregunta, ¿pasan el control de antidoping las chicas ahora? No, hay control de antidoping, ¿sabías? ¡Ah! Oh, estamos con... ¡No! Salud, ahí está. La campeona. Aparte está filmado que empinó el codo, ¿eh? Bueno. Pará, ¿le diste el traguito de honor? Sí, va otro también. Bueno, claro, Carmen, sí. Felicitaciones por el campeonato, yo primero la otra fecha. Sí, ya la otra fecha, ya con el puntaje, ya quedamos. Categoría, pero dificilísima. La verdad que sí, muy difícil. Porque están todas muy afiladas, aparte de la gran cantidad.
cantidad de chicas que... Exactamente, cada vez venían más chicas, sí. Hemos llegado a ser casi 30 en algunas fechas. Y la verdad que cada fecha las chicas iban agarrándole más el ritmo y era difícil porque estaban todas ahí en el tiempo. Pero la verdad que son unas genias todas y realmente las felicito a todas por animarse y por estar en este campeonato. Partido como Magaly Rivas se quedó con el primer puesto de la Copa Damas. Te avisamos que por motivo de las fiestas no vamos a hacer los programas del día jueves, de la próxima semana y de la otra semana tampoco, por motivo de la Navidad y del Año Nuevo. Así que estaremos retomando nuestros programas en vivo el día jueves 9 de enero. Muchísimas gracias a todos por habernos aguantado todo este año. Así que bueno, vamos a compartirte ahora el podio de la Copa Dama. Aplica el tercer puesto de esta Copa Dama. Y mira lo que va a ser por el tercer puesto. Para ahora, para el primer puesto. Ahí está, se viene el tercer puesto. ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado esto? ¿Sí? ¿Está chequeado esto? ¿Está chequeado? Bueno, vamos a ver.
A Franco Bertúa por consagrarse campeón de la radialera argentina. El subcampeonato fue para Facundo Sánchez y el tercer puesto fue para Ariel Militello. Luego de ver cómo se definió esta categoría, te vamos a compartir el reportaje que le hicimos a Danita Cabo, corredora de la Copa Damas. Presta atención en el compilado a la tirada por el tercer y cuarto puesto. ¿Por qué? Porque Franco Bertúa en esta tirada marcó un nuevo récord en la radialera argentina, 0.795 con 21 de reacción. Estamos con Danita Cabo. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, terminando la última fecha de Copa Dama. Contenta, no se ganó, pero bueno, siempre contenta y esperando mejorar siempre un poquito más. ¿Cómo te fue en el campeonato? Hasta ahora, si los parciales quedaron ya todos cerrados, quedé quinta. Tuvimos algunos problemas en las fechas, pero bueno, al menos siempre una tirada pudimos hacer. Te voy a hacer una pregunta, pero a la inversa. Viste que todos te preguntan, ¿dónde fuiste para acá para allá? Te preguntamos, ¿en qué autódromo no corriste? Porque
Te vemos corriendo todo. En todos lados. Con el 1, que es el auto con el que estoy corriendo ahora, me falta San Pedro, me falta San Nicolás, pero como no tengo tráiler, ir con el auto andando no quiero, toco madera que no pase nunca nada, pero nunca sabes, así que hay que ir con un tráiler y no tengo. Así que por ahora voy por los que me quedan cerca, Pico, Gálvez y acá, Wilde. ¿Cómo nació la pasión por esto en tu vida? La pasión, mi papá siempre me rodeó de coches. Él compraba y vendía autos y para sacarlos a la vereda le decía que los quería sacar yo, pero él no me dejaba poner en marcha. Yo tenía 9, 10 años y que él me empujaba, yo manejaba. Así que mi mamá andaba en moto, se fue a las cataratas en moto cuando era joven, así que esto iba a formar parte de mi vida. Sí, o pues sí, no había chance de que no forme. Plata y bueno, no le dieron la posibilidad, así que yo me animé y acá estamos. Sí, porque recorrer por todos lados, Anita Cabo, vemos Anita Cabo en una foto del otro autódromo, estaba Anita Cabo. Mientras pueda, mientras siga teniendo trabajo, lo voy a seguir haciendo. No sé cuándo fue la última vez que me compré una remera, pero correr voy a seguir haciendo hasta el último día que pueda. ¿De qué zona venís? De zona sur de Lomas de Banfield, sí, del grande chiquito de Banfield. ¿Te acordás de la primera vez que corriste? La primera vez que corrí fue con un 1Fire 1.3, nada, en las pruebas del Gálvez, que se hacían los jueves. Esa fue la primera vez que corrí. Unos nervios, me temblaba todo, la mano, los pies, todo. Esa fue mi primera puesta en pista ya hace 7 años atrás, 2012. ¿Y tu primer puesto? Mi primer puesto, no me acuerdo. Mi primer puesto fue... queremos saber qué es lo que sentiste. Ah, estaba tratando de acordarme dónde. Sí, sí. Nada, alegría, no sabes qué decir. Más que nada por todo lo que uno hace para poder llegar a correr, ya sea la 1, la categoría, la que sea. Es un esfuerzo enorme. Da un montón de satisfacción y ese trofeo que es gratis, en realidad, da mucho más satisfacción que quizás la plata misma. Claro, porque es, yo digo ese momento porque yo viví algo parecido con él. Él ya nació con los fierros, era un cero a la izquierda, que nunca me había interesado, pero él sí nació con los fierros. Y por él terminé acá. Y cuando me acuerdo cuando él ganó la primera carrera, que se quedó con el primer puesto la primera vez, yo lloraba como un y sí. Y no podía ni hablar. Y porque era decir, bueno, él, que ganaste vos también. Él siempre, digamos, le preguntaban de chico, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser piloto. Claro. Y ver el auto. Sueño. Sí, sí. Y sí. Ver el sueño cumplido. Obvio. Para mí fue algo imparable, por eso te pregunté. Por ¿qué era lo que sentiste cuando ganaste tu primer puesto, ¿no? Y más el hecho aparte de llegar a mi casa y tener ahí el trofeo y que te digan, ¿y cómo te fue? Y vos te decís, acá está. Eso sí, no tiene precio. Así que bueno, ¿cómo quedaste en el campeonato? Quinta. Quedamos quinta. En y una si no me equivoco, 29 puntos. En una categoría, pero re competitiva más. Re contra. Desde el auto más armado, al menos, re contra. Pero al menos de mi parte, en pista, somos rivales. Después, nada, cero drama. Además, me pongo feliz hasta de que la viene peleando y lo consigue. Sí, es así, bueno, es así, la pista, bueno, uno quiere ganar, pero fuera sí, de la pista no somos todos amigos. Vale, obvio que sí. El problema está allá, no acá. Es ahí. Por eso te digo, re competitiva, porque aparte, te toca con quien te toca es difícil. Sí. Las chicas están muy afiladas con los tiempos. La verdad que sí, le fuimos agarrando todas, las que corremos un montón, las que se sumaron. Me fueron dando la mano y no había un contrincante que decía, fácil, no existió. Al día de hoy no existió. Y el año que viene va a estar más picante todavía. Aparte también como lo que estábamos hablando ahora, se te hace más difícil por la cantidad de concursantes que había en cada... Mirá, varias veces sumando, éramos la libre con más coches. Había más de 30, si han llegado, sí. Han llegado a ver. Pasa que las que vienen de lejos, es plata, si el auto está en condiciones, hay muchos factores. Pero bueno, mientras se pueda.
Así que bueno, te felicitamos. Hacía rato que queríamos hacerte este reportaje, pero viste cómo andamos, siempre las corridas. Y sí, yo ahora estoy un poco, me tengo que volver rápido porque antes me vuelvo sola, quiero salir corriendo, así que. Ya, así que bueno. Gracias por el lugar. Muchísimas gracias por este tiempo que nos diste, gracias por esta charla. Y bueno, te felicitamos. La próxima va a ser con trofeo. Para la próxima con trofeo. Así que bueno, y bueno. ¿Estás seguro que sí? Mañana bien pico. No se pudo irse la mañana. Vos por estar siempre atento a todo acá. Queda todo transmitido siempre. Bueno, ya podés ver la transmisión en vivo que ya está filmada, está subida, así que... Bueno, muchísimas gracias, Dani. Gracias, Bueno, continuamos con el programa en vivo del Canal de Todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No te olvides, este próximo sábado imperdible, la última fecha de los 300 libres, los 6 y 8 cilindros más rápidos de la Argentina, definen el campeonato este próximo sábado 21 en el Autódromo de Avellaneda. No te lo podés perder. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Como siempre digo, gracias por habernos permitido
robarles un poco de su tiempo para poder compartir con ustedes lo que es esto, nuestra pasión por el cuarto de milla. Un abrazo grande y nos estamos viendo este próximo sábado con los 300 libres y el próximo domingo no te olvides que podés anotarte en todas las categorías que quieras. Un abrazo grande y nos estamos viendo este próximo fin de semana.